Miren, este pues bueno, irles este mostrando cómo vamos en cuanto a el tema del clima, ya eh, veíamos hace rato pues los fenómenos que vienen para Atlántico y Pacífico, así que nos vamos a enfocar a lo que es el día sábado, ¿verdad? Mañana eh, fin de semana, bueno, hoy fin de semana, pero mañana eh, sábado en la tarde, noche, sobre todo Parece ser que va a haber algo de, de lluvia, sobre todo en la parte centro y sur del país, desde el sureste mexicano hasta occidente, bueno, toda esta región, desde Colima hasta Mérida, se ven potenciales lluvias. Un poco al norte, hacia Chihuahua, algunas lloviznas, algunas tormentas eléctricas, pero la, la parte me parece más llamativa es lo que estará sucediendo en el centro del país. En el que se ve claramente, bueno, cómo hay potencial de tormentas y lluvias importantes. Vemos el mapa un poco más extenso ahí está, miren, eh, aparece, bueno, pues muy extendidas estas lluvias, estas tormentas para estos próximos días. Pero el día entre el domingo más o menos es cuando el fenómeno este que ven aquí se va a ir acercando y tal vez para el día lunes el fenómeno este estará generando fuertes lluvias en Guerrero, en Michoacán, en Colima. Eso ya para el lunes, o sea que va a estar interesante este, este tema para ese día. Ya lo iremos actualizando, pero mañana, esta es la imagen de mañana. Bastantes lluvias como quiera en la parte centro y sur. Y en Estados Unidos, bueno, ni se diga, toda la zona del este, desde Florida, pero sobre todo hacia Virginia, fuertes lluvias y tormentas. Kansas también, una tormenta importante en la tarde eh, que estará afectando esa zona. Y que bueno, pues ya por ahí de la tarde iremos viendo cómo se van acumulando las lluvias en esa región. En general, para esas zonas lo importante es el calor. O sea, tanto el norte de México como el sur de Estados Unidos está viviendo un calorón muy fuerte. Estamos en plena canícula y vamos a seguir viendo estas temperaturas arriba de 40 grados centígrados, amigos. Así van a estar las cosas en esa zona. Se ve claramente esa mancha de color rojo oscuro. Y bueno, pues en donde no está tan caluroso, pero sí que hay posibilidades de lluvias, es para algunas regiones de Centroamérica, sobre todo para Panamá y Costa Rica, que en la tarde de mañana van a tener lluvias importantes. En el Caribe no hay mucha actividad por ahora, aunque anda un fenómeno por ahí avanzando, que se va a deshacer este fin de semana aparentemente, ya veremos, Josephine. Y eh, bueno, pues por otro lado, hacia lo que es... Un poco más al sur, en Venezuela, Colombia, eh, Gu en Guyana, Surinam y toda esta región, pues tenemos algunas eh, lluvias importantes. Ahora, sí es posible que tengamos más lluvias, por ejemplo, en algunas regiones de Ecuador, incluso nubes que están regadas por Perú, que tal vez lleguen agua a lluvias, pero muy ligeras. Y donde sí habrá más lluvias será hacia Paraguay y el sur de Brasil. Donde podría haber incluso tormentas fuertes, pero de ahí para adelante Argentina, Chile, Uruguay tienen poca actividad, solamente al sur tienen en Argentina y Chile algo de actividad, algo de lluvias. Así que, pues bueno, ahí está el tema. Amigos, vamos pues a vamos a otro tema. Vamos a, a la plática, a la conversación y a